dizer para ela oferecer música, senão ouvindo vai esperar para sábado que vem. Maria do Céu Varanje Ramos oferece música para sua sobrinha Ana Jacira. Antônio Horácio Rodrigues oferece música para Hilda do Engenho de Dentro. Esmeralda da Piedade está ligadinha no programa Encontro com Portugal, manda aquele abraço para toda a nossa equipe. Adelino do Flamengo oferece música para sua namoradinha Maria Merina de Duque de Caxias. Com as devidas desculpas, claro está, porque já está em cima da hora. Final em nosso programa desta noite, senhoras e senhores, somos gratos pela nossa atenção e esperamos contar com todos vós no próximo sábado a partir das 19 horas com mais 3 horas de recordações e de amizade. Um bom final de semana para todos, fiquem com Deus e até o próximo sábado, se Deus assim permitir. Boa noite, amigos, boa noite, Brasil. Final de semana para todos, fiquem com Deus e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Boa noite, amigos. Boa noite, Brasil. Agora é lei. Toda pessoa portadora de deficiência tem assegurado pleno exercício de seu direito à educação, à saúde, ao trabalho, à previdência social, ao lazer e à defesa de seus direitos coletivos pelo Ministério Público. Agora é lei. Lei 7.853. Use em caso de discriminação. Corte. De um angustiado e dividido Congresso, foi concedido hoje ao presidente George Bush autorização para travar uma guerra no Golfo Pérsico. O Senado aprovou por 5... Thank you.
de la compañía radiofónica Lima, Sociedad Anónima. Onda media, OAZ4, W, 800 kHz. Onda corta, OBZ4N, en 4915 kHz. Banda tropical de 60 metros. Transmite desde Lima, capital del Perú, Sudamérica. Thank you.
yo llevaré la cutorífero como un pepe oñón y ve. Enrique Soler Prieto, la Eva Guarumil, Marcos Torre, hay orquesta típica. 5 de la mañana. Polka Caranda, Cirilo R. Sayas, va Eva, huevín de los tamis de Pedro Juan Caballero. Y arecó las 5 de la mañana, 27 minutos, Radio Nacional. Ella fue va a enseñar en el Ministerio de Salud Pública y en esta social que va con gente de Guave, Guatiañe, con Marandú y Juan Quillón, y vamos con el Radio Caraguas. Dice en la Ana Colomingo. Con domingo jugaba entonces ya pues en la que antiguo en inaugura con el puesto de salud Monte Villalba, departamento de Caguasú. Las 4:30 van a buscar una de antiguo entonces a oye ahorita pues de ministra de salud, doctora Cintia Prieto Conti. Entonces inaugura con el puesto de salud y pues antiguo Monte Villalba, departamento de Caguasú. Pago puesto de salud o financiajina o mismo acudir con aporte del cuerpo de salud a ir con recursos propios de la comunidad con 110 metros cuadrados de superficie. Y va a ir a antes de la inauguración, tenía que la ministra de salud, doctora Cintia Prieto Conti. O recorta de peña, que ni en la ciudad de este, o peana, o yo imagino que hay funcionarios personales de CEMEPA, de la zona de Catamarca, que ven en el estadio ahí, con la cara ahí, en un estadio. Ya de reunión, se me dio para la cosa de discotar, pues de las 11:30,
ha habido participantes en la directores y jefes de programas y personal técnico de cemento. 5 de la mañana, 29 minutos, Radio Nacional. Ape ya yo pues llevo con el enlace de pura gestionada. Ingrata malpagadora.
Fernando Paramó, ingratitud, la polca Emiliano R. Fernández, Andrés Cuenca, Saldívar, Eva Oberuña, deben los hijos del Paraguay. Juan Alberto Hermosilla, a Tomás Benítez Valdés Maeva, o hermano de Pati Mesa y conjunto Curajibo Aquino Velázquez. Y Pupero, vamos a cubrir Maitei, Jorge Ramón Cardoso, un botutar de 9 años con él, a Emilina Estancia San Jerónimo, kilómetro 96, ruta Trasjac. Otro gran crédito a los agricultores de Iglesia, de Marandúa, de crédito agrícola y habilitación, creo que no es el futuro para ver no, mis pequeños agricultores, con años entonces, o no serán vistas ni nada más. 8.500 millones de guaraníes en concepto de crédito, que ya vamos entonces comando, director del Consejo de Crédito Agrícola y Habilitación, ingeniero Cancio Julieta. A Paco y Rúñez Sanita, en entonces, o en el mismo, era pequeño productor, entonces las novedades en la escuela, o ya pobre cosecha de algodón, o bueno, o tranquilo, sin problema, ahí soja, arroz, pues ahí, o tú te notas en el mismo, en el mismo, en la cuarentena. Dice entonces, un grupo de información, ya no más tiene una, no tiene una, en el mismo, en Caraguate. Crédito agrícola de habilitación. Pues ya dije, hija de escuela, mira, con años de hoy, pues fue tajando una vez cobertura de asistencia crediticia, un gusto a los pequeños agricultores del país. Radio Nacional de Yarecó, 5 de la mañana, 52 minutos, falta 8 minutos a las 6 de la mañana, a cuál tenemos en Dubái, en el pueblo. We'll be right back.
te añoro tu hermosura, pobre que sabe la pura mandador de Guanomar, adornado de amambar, usaba con orgullosa, bajo el borrea frondón, parece que sale el Paraguay. De Virgilio Centurión, la polca de Julio César Riquelme y Florentín Jiménez, Así es mi Paraguay. 6:08 en Radio Nacional del Paraguay. Tercer día de estancia del presidente Rodríguez en Uruguay. El jefe de Estado compatriota, quien acompaña una reducida comitiva, mantuvo reuniones con su colega uruguayo, doctor Luis Alberto Lacalle Herrera. En la oportunidad, debatieron sobre los alcances y alternativas de varios proyectos integracionistas que tienen en común ambos gobiernos, y entre los que se destacaron lo relacionado al proyecto de la hidrovía Paraguay-Paraná-Uruguay, el mercado común del Cono Sur, así como también tópicos vinculados a la iniciativa de mayor cooperación del presidente norteamericano George Bush para las Américas. Ambos gobernantes no ocultaron las dificultades que se presentan en la concreción de los emprendimientos integracionistas, pero remarcaron sus deseos de que a través de permanentes esfuerzos conjuntos se irán superando las mismas para llegar a los anhelos que tienen tanto el Paraguay como Uruguay de bienestar para sus respectivos pueblos. En ese plano, el doctor Lacalle Herrera, al opinar luego de la reunión sobre el proyecto de la hidrovía, reconoció que no es fácil concretarlo, por el hecho de que se debe crear en primer lugar una legislación adecuada para su funcionamiento, ya que el emprendimiento involucra a varias naciones, las que deberán emitir sus puntos de vista al respecto. El mandatario uruguayo hizo mención, entre otras cosas, a la falta de un estatuto jurídico que apoye al exportador de forma a vencer burocracias innecesarias y fletes muy elevados, que si no se concretan en planos de visión global, no conducirán a nada. Sin embargo, resaltó que se debe buscar la forma de agilizar en la medida de lo posible todos los trámites a fin de lograr los objetivos trazados en los lineamientos primarios del documento base. Comentó Lacalle Herrera que el deseo de su gobierno es establecer una coordinación de políticas económicas con el Paraguay a fin de fortalecer las relaciones comerciales de nuestros países en un marco de implementación de aranceles externos en la mejor medida posible. Dijo además que existen empresarios paraguayos
que tienen intenciones de invertir en puertos francos que el Uruguay ha otorgado a nuestro país para así poner término al problema que afecta al Paraguay. Este es un hecho bastante positivo al que daremos todo nuestro apoyo, aseguró el gobernante Charrúa, refiriéndose a los inversores con inquietudes de promover silos en el puerto de Nueva Palmira para iniciar así los primeros trabajos en áreas. Santos del Paraguay, de Agustín Gómez Benítez, es en Duce Purajei. 6:26 de la mañana. Seguimos informando a través de Radio Nacional del Paraguay. Un cable pescado en Punta del Este, Uruguay, y con interés para nuestro país. El presidente del Paraguay, general Andrés Rodríguez, ratificó en Uruguay su compromiso de impulsar la transición democrática en su país y la redacción de una nueva constitución en 1991. Rodríguez se entrevistó ayer en este balneario con su colega uruguayo Luis Alberto Lacalle Herrera, como parte de una visita definida como oficial de trabajo. El compromiso de seguir avanzando hacia la democracia total es firme y esperamos que este año quede pronta la nueva constitución del Paraguay, afirmó el presidente. Al analizar la situación del Golfo Pérsico, Lacalle y Rodríguez coincidieron en que un conflicto armado perjudicará a todo el mundo. Según el presidente uruguayo, una guerra será muy mala para todos, especialmente si se dañan las instalaciones de petróleo en la zona. Analizaron el proceso de integración que impulsan Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para la creación del mercado común del Conosur, Mercosur y las relaciones bilaterales. El canciller paraguayo Alexis Frutos Baesken aseguró que su país está tomando precauciones para el reajuste industrial que forzosamente se debe producir al ingresar al Mercosur. Ese ingreso fue calificado por Frutos Baesken como una verdadera aventura planificada y querida, pero que no podemos prever sus alcances, por ello hay cierto temor de los industriales paraguayos al afrontarla. El presidente uruguayo coincidió en que el proceso de integración representa ciertos riesgos que debemos afrontar, pero ya estamos en una etapa irreversible, aseguró. El canciller uruguayo Héctor Grosskern ratificó que este país pretende un régimen especial para ingresar más tarde al mercado y una protección ante las políticas macroempresarias. No queremos diferencias después de ingresar al Mercosur, ya que serían incompatibles con su propia esencia. Una vez que estemos dentro, las reglas deben ser iguales para todos, agregó el ministro. Afirmó también que durante las conversaciones quedó claro que ambos gobiernos harán el máximo esfuerzo para la defensa de la democracia en América Latina, respetando la no intervención en asuntos internos de cada país. Rodríguez, que se para calle a visitar oficialmente su país el 14 de mayo, coincidiendo con la fecha de independencia paraguaya. La calle aceptó la invitación y afirmó tener la... Sin que yo sea.
doncella vengo a pedir. Por esos rulos de tus cabellos, acariciando quiero vivir. Su conjunto, la polca de Hilarión Correa, Amor y Rosa. 6:32 p.m. en Radio Nacional del Paraguay. El político colorado doctor Enrique Riera señaló que el doctor Lovera está realizando una ronda de consulta con todos los partidos políticos representados en el Parlamento para tomar una determinación de retirar o no su renuncia. Dar una ronda de consulta frente a este hecho auspicioso e importantísimo de la resolución de ayer de la Comisión Permanente, que todos ya conocen. Este hecho es de una trascendencia tan grande en los medios políticos de nuestro país que indudablemente le obligan a él a analizar profundamente y a tomar su decisión, que la va a tomar y que va a ser al través de una conferencia de prensa. Él va a convocar esa conferencia de prensa, pero está haciendo una ronda de consulta de los cuales ya comenzó con nosotros y va a continuar con los partidos de oposición. Yo soy optimista de que retire su renuncia, afirmó en otro momento el doctor Riera. Yo soy optimista porque es indudable que el tema que se está poniendo por conseguir que el Parlamento tenga una representatividad cada vez mayor en este proceso de democratización del país, está siendo fuertemente defendida por el doctor Lovera, con los sectores democráticos tanto colorados como los otros partidos de oposición, puesto que estamos proyectando la posibilización del proyecto democrático en el país. Doctor Enrique Riera, político colorado. Esa joya merece otro poeta, mujer. Hoy vive ya y vota la inmavidez, y antes pudo moñejar. Quisiera que de que guíen los deseos.
patria alguna vez.